jueves de la tercera semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y llegó a su ciudad. Le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos letrados pensaron: «Este blasfema». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y camina? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados», dirigiéndose al paralítico le dijo: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. La multitud al verlo quedó atemorizada y daba gloria a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vuelve del territorio pagano Jesús, de los gerasenos. En Cafarnaún le presentan a Jesús un paralítico. Mateo no recuerda, como Mateo, el detalle de que tuvieron que descolgar la camilla desde el techo de la casa. Jesús no solo le cura, sino que le perdona los pecados, con gran escándalo de los escribas y sabios que le escuchaban. La salvación que Cristo quiere para la humanidad es integral, de cuerpo y espíritu. El signo externo, la curación de un paralítico, es el símbolo de la curación interior, la liberación del pecado. Como tantas otras veces en sus milagros, después de la tempestad calmada y de la curación de los endemoniados que leíamos en los dos días anteriores, hoy Jesús nos muestra su poder sobre el mal más profundo, que es el pecado. ¿Cuántas veces no nos ha curado Cristo a nosotros diciéndonos: ponte en pie y camina? Todos sufrimos diversas clases de parálisis. Por eso nos gozamos de que nos alcance una y otra vez la salvación de Jesús a través de la mediación de la Iglesia. Esta fuerza curativa de Jesús nos llega, por ejemplo, en la Eucaristía, porque somos invitados a comulgar con el que quita el pecado del mundo, y sobre todo en el sacramento de la reconciliación que Jesús encomendó a su Iglesia. A los que les perdonen, le decía Jesús a sus discípulos, a los que perdonen los pecados les quedarán perdonados. Jesús nos quiere que es con plena salud, con libertad exterior e interior, con el equilibrio y la alegría de los santos, de los sanos, del cuerpo y del espíritu. Ha venido de parte de Dios precisamente a eso, a reconciliarnos, a anunciarnos el perdón y la vida divina, y ha encomendado a su Iglesia este mismo ministerio. Esta sí que es buena noticia, como para dar gracias a Dios por su amor y por haber concedido a su Hijo y en la Iglesia de su Hijo estos signos de su misericordia. También nosotros, como la gente que presenció el milagro de Jesús y su palabra de perdón, reaccionamos con admiración siempre nueva. Al ver esto, la gente, llena de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Que el Señor los bendiga.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.